formas de amor, como bien lo dijo Search, con Juan Carlos Acosta. Gracias por estar aquí, Juan, para resolver todas las dudas de sexo que tiene nuestro público. Así es. Comenzamos con la primera. La amiga de una amiga dice que su esposo todas las mañanas despierta con una erección y que ya le molesta esa situación. Oh. ¿Por qué le molestará si esto realmente es como algo totalmente natural? Creo que la preocupación debe de estar el día que la persona no amanezca con una erección, porque definitivamente esto nos habla como de salud, como de una buena irrigación. Y a veces la erección también es como un dato de que la vejiga está llena y la persona tiene que ir a orinar. Entonces no tiene por qué molestar, sino por el contrario, ese hombre está muy sano. ¡Hombre! Significado de que estamos muy bien. Exacto. Oye, el tío de un amigo tiene una duda. ¿A qué edad se acaba la producción de semen? Nunca, nunca se acaba la producción de semen. El hombre va a morir produciendo semen. Obviamente, cuando la persona entra en una etapa de andropausia, que es como la menopausia en la mujer, en el hombre se le llama andropausia o hipogonadismo, pues la cantidad de semen empieza como a disminuir, la calidad del esperma se vuelve como más pobre, ya no hay como tanta fertilidad, pero definitivamente esto es algo que se sigue produciendo gracias a que la próstata está en funcionamiento, las vesículas seminales y los testículos. Muy bien. La hermana de una amiga me contó que su novio sufre de eyaculación precoz. ¿Cómo lo puede ayudar, Juan? Esto definitivamente es una situación súper frecuente. Hoy en día sabemos que 7 de cada 10 hombres padecen eyaculación precoz y esto los convierte en amantes poco satisfactorios, ya que la gran mayoría de las mujeres en una relación heterosexual necesita al menos 14 minutos para poder ser penetrada. Y entonces el hombre que eyacula rápido, a veces apenas le están desabotonando la camisa y termina, o han pasado 2 minutos y termina también. Entonces, obviamente, esto empieza a generar como situaciones ahí adversas dentro de la relación. Hay que entender que la eyaculación precoz, hoy en día sabemos que arriba del 87% de los casos tiene un componente médico, porque la gente cree que es algo psicológico y que porque están estresados. No, hay irritación, infección o inflamación en alguna área de la vía sexual o de la vía urinaria, ya sea pene, testículos o próstata. Wow, muchas gracias, Juan Carlos. El amigo de un amigo me dijo que usa doble preservativo para sentirse pues más seguro. ¿Es correcto hacer eso? Definitivamente creo que es un error, porque el roce de los materiales de látex o poliuretano, dependiendo del preservativo que utilice, va a hacer que esto obviamente pueda salirse o que se pueda dañar. Entonces creo que con un preservativo que esté perfectamente en buen estado es más que suficiente. No hay que hacer eso. Eso. Perfecto. La hermana de una amiga dice que no puede evitar que le excite sexualmente las situaciones de riesgo. ¿Por qué le pasa esto a mucha gente? Es muy común. Sí, definitivamente, y a veces como que la gente busca como situaciones que le produzcan como adrenalina, y cuando ya la relación empieza como a avanzar, esta adrenalina va disminuyendo. Por eso recomendamos que cuando la monotonía empiece a visitar la relación de pareja o toda esta costumbre de que ya sé cómo empiezas, dónde me acaricias, cómo me quita la ropa interior, qué sigue después, pues ya no hay nada que nos emocione. Por eso la gente anda buscando ahí otras cosillas que le provoquen como ciertas situaciones de riesgo. Entonces hay que aumentar la adrenalina ahí con la pareja y con quien tú andas. Muy bien. El amigo de un amigo me comenta que su novia es muy celosa, que le revisa el teléfono, que le llama a cada rato. ¿Qué puede hacer? Pues yo creo que una relación de pareja es un reto de confianza, y si la persona no está lista para este reto de confianza, no hay que estar allí, porque qué complicado es estar como viendo qué haces, dónde estás, estás conectado, conectada, por qué no me escribes, estarás haciendo algo malo, hace 6 horas que no me contestas un mensaje. Nos estresa demasiado, celotipia, por supuesto. Y no se ganen tampoco, que les pierdan la confianza. Exacto, porque de repente hacen cosas, ¿no? Claro. Yo defiendo a las mujeres. Oye, Juan, ¿y la reflexión del día de hoy? Va de esta manera. Deja de esperar a que sea viernes o a que sea verano o a enamorarte o a perder peso o a encontrar trabajo o a que sea un día feriado o a que pase la vida. La felicidad llega cuando dejas de esperar y vives el momento totalmente. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Así que disfruten. Eso, y somos muy felices. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, un placer. Nos esperamos pronto. Continuamos con más en Venga la Alegría. Hasta luego. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!